Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Agradecemos por continuar en sintonía de Voces en Contacto y le damos la bienvenida a la entrevista. Ya le contábamos al inicio. Hoy vamos a hablar con Eduardo García de la Asociación Pro Búsqueda sobre la discusión de la ley de reconciliación nacional y también vamos a actualizar sobre algunos casos que la asociación ha acompañado desde hace mucho tiempo y que pues ya están empezando a discutirse y es es específicamente sobre el caso de las hermanas Mejía Ramírez. ¿Cómo está Eduardo antes de hablar? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias y muy agradecido que abra nuevamente su micrófono. Bien, háblenos un poquito sobre este caso. Eh, recién hemos conocido que eh, se ha realizado la primera audiencia que se acumula al proceso penal histórico por la masacre del mozote, porque la desaparición de las niñas, de las hermanitas, se dio justamente en ese contexto. Cuéntenos, por favor, eh, sobre este caso. Bueno, el caso de Ana Julia y Carmelina Mejía eh, fue a la Corte Interamericana, es parte de la sentencia emitida por la Corte Interamericana en el 2014, y hasta la fecha no ha sido investigado, ¿verdad? Ahora... Eh, que se sabe que es del contexto del conflicto armado y dentro del conflicto armado del contexto de la masacre del Mozote, se pidió la ampliación de casos de, de delitos al juez y este tuvo bien incluir la desaparición forzada de las niñas, al igual que la tortura, la violencia sexual y no solo las ejecuciones extrajudiciales. Que es el, el, el tema de la masacre del Mozote. Antes de iniciar la entrevista, usted me decía en la masacre es bien difícil comprobar que hubo desaparición forzada, pero en este en el caso de las niñas específicamente, sí hay testimonios que las vieron y que fue eh, el batallón atlacat quien se la llevó. Efectivamente, uno de, de los retos que tenían cuando se llevaba la masacre a juicio, ¿verdad?, del Mozote, era demostrar la desaparición forzada de los adultos que fueron ahí masacrados. ¿verdad? Eh, se tiene que tener testigos, verdad. se tiene que tener pruebas contundentes de que las personas con vida fueron extraídas y están en calidad de desaparecidos. Y en el Mozote hubo, hubo una masacre masiva, una ejecución extrajudicial masiva. Pero en el caso de estas dos niñas, de las hermanas Mejía, y de otros 14 o 15 niños, ¿verdad? Que también conforma ese grupo de niños desaparecidos en el Mosote, fueron deliberadamente extraídos de la zona del Mosote y llevados a, a Meanguera. En el caso de las Hermanas Mejía, bueno, el batallón Atlacá venía entrando casa por casa, lo cual indica una planeación, una directriz de entrar a casa por casa y empezar a ejecutar a la población que iban encontrando en el hogar donde residían las hermanas Mejía, con otro grupo familiar bastante amplio, de unas 10 personas, ¿verdad? 9 personas, eh, procedieron a, a matar a la gente y, y esas familias que estaban en esa casa empezaron a decirle a los soldados que eran familiares de un soldado, de una persona dada de alta en la Fuerza Armada. Empezaron a buscar el, el documento que acreditaba esa veracidad que decían, ¿verdad? Y mientras no lo encontraban, seguían ejecutando familiares. Por suerte, eh, Julita encontró este documento que acreditaba y que decía, por favor, eh, déle el respeto debido a estas personas porque tienen un familiar llamado tal, dado de alta en, en San Francisco Gotera, ¿verdad? Y es así como se les perdona la vida. Ante esa situación, los soldados dejan de masacrar gente y se llevan a, a las dos niñas junto con otro adulto. En el camino hacen una parada, la suben a un camión, hacen una parada y eh, en total se encuentran 15 niños que están siendo desplazados por el batallón Atlacá. Las niñas reconocen a su madrina y el soldado dice, conocen a esa persona, sí es mi madrina, se acerca a la señora, la reconoce, dice que sí es su madrina y los soldados eh, acceden a dejársela a ella. ¿no? Y es así como ella recibe información, esta persona, su madrina, recibe información de primera mano de qué es lo que había ocurrido porque las niñas que eran testigos presenciales, víctimas en ese momento, le cuentan a su madrina mientras ésta las baña, les cambia de ropa, puesto que estaban manchadas de sangre uh -huh. por lo que había ocurrido en su casa. Como una hora después, vuelven a regresar los soldados, al parecer con una orden dada, lo cual demuestra la cadena de mando, la orden jerárquica, la decisión de desaparecer esas niñas y las retiran de su hogar, se las llevan nuevamente. La próxima vez que son vistas estas niñas es en Meanguera, en, uno, en, en una casa religiosa que le llaman el convento. Y una persona, eh, un defensa civil, se percata que está ahí junto a unos familiares suyos y procede a reclamarlo. Y las autoridades militares no se la dan. Este defensa llega al comandante de la Guardia Nacional de la zona, le explica qué es lo que está ocurriendo. El comandante hace una llamada por teléfono y le dice que mire, lo siento mucho, pero estas niñas ya van a disponer de ellas. Aquí se demuestra perfectamente la desaparición forzada porque fueron niñas que contra su voluntad fueron sustraídas de un hogar del cuidado de los mayores, por segunda vez se la quitan a la madrina y por tercera vez la niegan a otros familiares, ¿no? Así que hay una orden determinada hasta entonces se desconoce el paradero de las niñas. ¿Qué implica esto o qué representa en el marco de la discusión que hay? De, no solamente de este proceso histórico penal que avanza y que sigue recolectando pruebas contundentes eh, y que demuestran eh, la responsabilidad estatal en desaparición, al ser la Fuerza Armada eh, la principal señalada por esto, eh, en el marco de, de la discusión que hay en la Asamblea Legislativa de la, de la Ley de Reconciliación. Bueno, eh, extrae a territorio nacional lo que ya se ha demostrado en territorio internacional, en este caso en la Corte Interamericana. Es demostrar que desde el 2014 que esta sentencia fue, fue dada en la corte interamericana hasta el 2019 seis años después cinco años después no es bien vista por un tribunal y aceptada para su investigación y que han pasado cinco años en el que la fiscalía debía investigar y no hizo lo debido y si me remonto más atrás existe una habeas corpus que fue eh, la prueba jurídica que agotó las instancias nacionales de justicia para acceder al sistema interamericano del 2000 del año 2000 no y si me voy más atrás, el propio día de los hechos donde estas niñas fueron buscadas en el destacamento militar, fueron a San Francisco Gotera, su hermano dado de alta en la Fuerza Armada las estuvo buscando y estas niñas nunca aparecieron estando en propiedad y habiendo testigos presenciales que demuestran no solo la existencia de las niñas, sino la veracidad que elementos del batallón Atlacá fueron. Puedo ir más lejos y puedo llegar a decir que la Fuerza Armada ha mentido. Uh -huh. Y ha mentido porque en el habeas corpus el juez, eh, el juez ejecutor nombrado por la Sala de lo Constitucional se dirige a las dependencias militares en el año 2000 para preguntar eh, dónde está esta niña y si hay archivo. y hace una solicitud por escrita al jefe del Estado Mayor de la fuerza del Estado Mayor conjunto y de la Fuerza Armada al Ministro de Defensa solicitándole documentos donde pudiera determinarse eh, dónde estuvo el batallón atraca que era el señalado en esa fecha y en qué operativo y la respuesta fue no tenemos documentación ninguna ahora sabemos que la Fuerza Armada ha entregado al juzgado de San Francisco Gotera, porque así lo ha solicitado el juez, parte de la documentación que tienen en resguardo, donde mencionan la presencia del batallón Atlacá en la zona. Ahora se está demostrando por los testigos, por recortes de prensa y otros documentos. Luego era mentira en el año 2000, ¿verdad?, que el ministro de Defensa de ese entonces, y eso debería ser investigado por la Sala Constitucional, por desobediencia, por encubrimiento, por obstrucción de la justicia, ¿verdad?, que sí hubo una presencia, que sí hubo uno, un operativo, ¿no? Y en este caso, la Fiscalía, ¿qué rol debió jugar? Porque, digamos, ahora eh, participa en el proceso, lo ha presentado, eh, pero es a la luz de, que, como usted decía, primero que la instancia internacional, que en este caso es la CIDH, ordene al Estado atender este caso. Bueno, yo creo que ha actuado tarde, ha actuado, la justicia aunque tarde siempre llega y esperemos que tenga un compromiso con las víctimas, para demostrar con contundencia y, y acceder a la información que le estoy mencionando públicamente a través de sus emisoras, ¿verdad? Para que recaben esa información, demuestre, incluso hasta la estrategia en la que la pueden demostrar, ¿verdad?, la desaparición de las niñas, los autores materiales y los autores intelectuales. Aquí sí se demuestra perfectamente una cadena de mando. Los soldados no actuaron porque quisieron reconocieron que habían un error cuando encontraron el documento que salvaba a estas niñas verdad decidieron enmendar ese error de no seguir ejecutando a todas las familias por cierto ejecutaron a una hermana gemela de carmelina de apenas siete años eh, o sea que eso de que no mataban niños también es falso verdad que encontraban niños como se nos ha dicho repetidamente abandonados en la montaña y se lo entregaban a la currala también es falso se llevaron deliberadamente a 15 niños que tenían padres y madres que posiblemente fueron ejecutados, al igual que el caso de las hermanitas Mejía, verdad, y que ha habido un encubrimiento todos estos años y una negativa para impedir que las víctimas se dan a la justicia. Y me parece que en funcionarios públicos como el ministro de defensa son delitos graves que deben ser sancionados. ¿Cómo ves la discusión hablando ahora del tema de la reconciliación nacional? que sigue la Asamblea Legislativa. Recientemente la Comisión Política ha dicho que mantiene abierta la posibilidad de escuchar opiniones, organizaciones o personas interesadas en aportar en este tema. Nosotros ya hemos dicho reiteradamente que no solo no han querido escuchar a las víctimas, sino que lo han hecho de una forma express y sin metodología, con lo cual no va a ser muy efectivo el trabajo que hayan hecho. ¿no? Se les ha querido colaborar dándole metodología, argumentos, incluso colaborando en la convocatoria de víctimas. ¿no? Eh, nosotros sí hemos organizado eh, asambleas de víctimas en diferentes ocasiones. Las organizaciones tienen contacto con sus víctimas a las que les han interpuesto denuncias y les hemos preguntado. Y en representación de este colectivo de víctimas, las organizaciones estamos diciendo qué es lo que quieren las víctimas, ¿verdad? Y vemos que hay una negativa por parte de la Asamblea de impedir el acceso a la justicia de, la, de las víctimas, ¿verdad? de impedir que se haga justicia y que se sancionen los responsables, y que hay una uh, intención deliberada de decretar una ley de amnistía encubierta, de facto, no prescribiendo delitos que son imprescriptibles. Además, están siendo muy habilidosos en la redacción del articulado, ya van por seis borradores. ¿Verdad? Eh, empezó mal con una comisión a dos integrada por personas que tenían eh, señalamientos graves por acciones de crímenes de lesa humanidad por haber sido partícipes en el conflicto armado, no eran las personas idóneas. Y ha seguido siendo eh, una estrategia mala de seguir elaborando la ley puesto que le han dado las espaldas a las víctimas. Y la sentencia dice que debe ser con la participación de la activa, activa de las víctimas, no es preguntándole solamente, sino trabajando el articulado y de su representante, y que debe ser también atendiendo las reivindicaciones de la víctima. Y hasta que yo sepa, la reivindicación más grande de las víctimas han sido verdad, justicia, reparación y garantía de una repetición. Y no podemos desasociar la justicia de una sanción penal, y menos en crímenes, de tan alta magnitud que dañaron a toda la sociedad. El, la, el articulado de la ley que ellos han propuesto que siguen transformando la verdad dicen que está en consonancia con eh, los estándares internacionales. La Comisión Interamericana que visitó en loco al país por petición del, del Estado salvadoreño ahora en diciembre, en su informe preliminar que emitió ahora en enero establece que eso no es cierto, que los estándares internacionales implican sanciones ejemplarizantes para este tipo de crímenes. No estamos hablando de alguien que se robó o alguien que eh, perdió o alguien que. No, estamos hablando de crímenes atroces como son las ejecuciones extrajudiciales, uh -huh. máxime cuando son colectivas, las masacres, la desaparición forzada, que no prescribe, que es un delito continuo hasta que aparezca el cuerpo o se, o se dilucide quiénes fueron los autores, ¿verdad? Eh, la violencia sexual que no está siendo abordada adecuadamente, por tanto la ley y la propuesta que hace carece toda perspectiva de género excluyen un sector importante que es la mujer y cuyo cuerpo se utilizó como campo de batalla para generar miedo, verdad, impacto social y eh, el tema de las torturas, verdad, que tampoco son prescriptibles. Hoy me llamaba la atención como una persona que sufrió torturas y le preguntaban que si estaría dispuesta a perdonar. Uh -huh. y, y que si se debería de perdonar o no, y la respuesta fue contundente, las patadas que me dieron, los choques eléctricos que me dieron, yo lo sufrí, no lo sufrí otra persona, es mi opción perdonar pero es que mi madre también sufrió mientras yo estaba preso y era torturado y era desaparecido y a mi madre nadie le ha preguntado entonces no es solo y esto es lo que desnuda la magnitud de, de ese crimen de, de daño a la sociedad sí, a él uh -huh. a su esposa a su compañera de vida a sus hermanos a su mamá a sus vecinos a la comunidad que lo conocía verdad entonces no podemos tomarnos chistes que estos crímenes son como uy me equivoqué le puse un cerito aquí o puse ya. no son los peores crímenes que pueden cometerse, crímenes de lesa humanidad, la misma palabra lo dice, ¿no? Pero ante eso nos encontramos a unos diputados que construyen la justicia, que deliberadamente quieren hacer negarle el acceso a derechos fundamentales a las víctimas, y por tanto se van a convertir en cómplices. Debemos hacer rápidamente un corte comercial en esta entrevista, ya volvemos con más. Conéctate a las nuevas plataformas digitales de la revista informativa Voces en Contacto. Por eso no me gusta pasar por aquí. Ese hombre siempre me dice cosas. ¿Y desde cuándo hace eso? Eso es acoso y puede denunciarse. Ahora hay leyes que nos protegen a todas las mujeres. ¿Y cómo puedo hacer? Lo puede denunciar en el 911. En Unimujer de la PNC, la ley y LIE están para defendernos. Este es un mensaje de las Mélidas como parte de la campaña Basta de Violencia, con el apoyo del Ayuntamiento de Basauri. Leiv, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. LIED, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. La mina transfronteriza Cerro Blanco lleva 12 años lanzando 68 barriles de agua caliente o geotermal por día a quebradas conectadas al río Ostúa. Pretende incrementar a 4.000 galones por minuto a finales de este año. El agua geotermal tiene altos niveles de arsénico, afectando la salud en Metapán Santa Ana, que ya reporta un alza de mortalidad por insuficiencia renal diabetes y enfermedades respiratorias. Especialmente en mujeres rurales. No más desastres que dañen el ambiente. No más minas. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto. Continuamos con más en la entrevista de voces en contacto. Muchísimas gracias a usted que nos escucha a través de las emisoras asociadas a Arpas en el 92.1 del FM a nivel nacional, 106.1 FM en el bajo Lempa, la señal en línea arpas.org.sb y a quienes nos ven en nuestra transmisión en Facebook Live. Hoy estamos conversando con Eduardo García de la Asociación Pro Búsqueda. Ya en la primera parte, pues nos contaba, nos actualizaba sobre el caso de las hermanas. Ramírez este proceso que se ha acumulado al eh, proceso penal histórico por la masacre del mozote porque se dio justamente en ese marco y hemos hablado también sobre la ley de reconciliación nacional tienen, Eduardo, hasta el 28 de febrero los diputados y diputadas para aprobar la ley de reconciliación de acuerdo a la última prórroga dada por la sala de lo constitucional. En el marco de estas discusiones y de todas estas actuaciones que se han visto de los diputados y diputadas, ¿cree que pueda tenerse para esa fecha? una normativa eh, reclamada por las organizaciones y las víctimas y también eh, por instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que la pregunta se responde fácilmente. ¿no? Hace tres años, casi cuatro, se declaró inconstitucional la ley de amnistía y la sala de la Constitucional dio unos parámetros de cómo tenía que legislarse. Pasado esos tres años ha dado una prórroga impostergable que se venció en noviembre, uh -huh. y ha vuelto a dar otra prórroga imposterior que se vence el en febrero, 28. el 28 de febrero. Yo quisiera llamarle que es que no saben, no pueden, tienen dificultades para elaborar, todo el mundo sabe la cantidad de asesores que se pagan en la asamblea. Entonces es evidente que hay una mala voluntad, unas ganas de retrasar la emisión de un documento que sea acorde a lo que la sala ha dicho y a los estándares internacionales. ¿no? Y han tenido la perversidad, la mala onda, si le queremos llamar popularmente, ¿no? de llamarle ley especial de justicia transicional y restaurativa, como que justicia transicional y restaurativa fuera lo mismo. Uh -huh. En todo caso, ambas son justicia, una que implica perdón y otra que implica pena, y las mezclan a, a su conveniencia. Hablan de que es una ley transicional, ¿verdad? Una ley especial que va a durar cinco años, transitoria. Vamos a ver. En el caso que el 28 de febrero saliera una ley que reconociéramos desde los sectores de víctimas, organizaciones y los estándares internacionales, reconociéramos que está bien. Que está bien. No la que están elaborando ellos, sino una propuesta buena, ¿verdad? ¿Qué garantía tenemos que creando un tribunal especial... ¿Se le va a otorgar presupuesto este año para que se cree? ¿Se vaya a formar los jueces y se empiecen a recibir casos? Ninguna, porque el presupuesto hasta septiembre, octubre no se aprueba en la Asamblea. ¿sí? ¿Qué garantías tenemos que en uno o dos o tres tribunales especiales en San Salvador vayan a venir la gente del norte de Morazán a poner su denuncia y tengan la posibilidad económica de estar llegando cada vez que son situadas a declarar y darle seguimiento? Ninguna, ¿verdad? Así que ya estamos poniendo trabas. ¿Qué posibilidad hay en una ley donde dice que la fiscalía tendrá cinco meses para recibir una lista de casos que va a, a investigar, a estudiar? Bueno, imaginemos que a partir del 28 de febrero empieza a recibir los casos. Estaríamos hablando allá por agosto que cerraría la lista. Una vez cerrada uh -huh. la lista, ya no van a admitir más casos. Si los casos que estamos proponiendo son crímenes de lesa media que son imprescriptibles, ¿por qué ponen un tiempo perentorio para recibirlo? La desaparición forzada es un crimen continuado. Ya lo había dicho antes. Entonces, la ponga en septiembre o el año que viene, la fiscalía está obligada por mandato constitucional a investigar. ¿Sí? Aquí no, aquí le damos cinco meses. Después de esos cinco meses le vamos a dar un periodo para que investigue. El mozote, uh -huh. el caso del mozote con toda su complejidad fue sentenciado en la Corte Interamericana en el 2010 y hace tres años que está el litigio. En estos cinco años de esta ley, ese caso no terminaría. Y estamos hablando de que actualmente la Fiscalía tiene ya 180 denuncias interpuestas. ¿A cual más compleja? La mayoría de masacres y desapariciones forzadas. ¿sí? Entonces, estamos poniendo con estos tiempos las disposiciones necesarias para que no acceda ningún caso a la justicia. En el caso que estos casos accedan a la justicia y empiece el uh -huh. litigio. Estamos empezando a decir que con qué código lo vamos a, a, a investigar, a judicializar. La propuesta que hace la Asamblea es con el código del 73, donde muchos de estos delitos no, estaban no están identificados, uh -huh. pero sí se cometieron. Uh -huh. Y si el Estado ha reconocido posteriormente que todos esos delitos son crímenes de lesa humanidad en estándares internacionales, tal está como dicen. Y también reconoce la ley que al centro estarán las víctimas. Pero la ley va enfocada a liberar al victimario de toda responsabilidad y toda prueba, ¿no? Aquí quieren sancionar los diputados y diputadas y esto se lo digo a los veteranos de guerra que de alguna forma ofrendaron su vida, algunos brazos, piernas, familiares por combatir de un lado o de otro según la ideología. No me interesa ahora entrar en debates políticos quién llevaba la razón. El hecho es que hermano contra hermano batallaron. A ellos que los mandaron a exponerse en el terreno son los que van a querer sancionar con esta ley. No es quienes les dieron la orden y asumieron uh -huh. la responsabilidad de lo que se cometía. Y le puedo asegurar que no hay un soldado que se niegue a una orden dada en tiempo de guerra que le vaya bien. La pena que se le aplicaba era la pena de muerte. Igualmente pasaba en la guerrilla. Aquí el debate que tienen los diputados es que solo los crímenes de la, de la Fuerza Armada se van a investigar. ¿No es cierto? La ley dice a ambos bandos. La ley, la propuesta nuestra, dice a quienes cometieron estos delitos. ¿Qué problema hay en que hayan cometido uno más u otro? Pues que tendrán más grado de responsabilidad. Pero eso no va a exonerar no al otro que haya cometido cinco. ¿no? Y nosotros siempre lo hemos dicho. El que desaparecieran o ejecutaran a diez personas, a uno y el otro a dos, que se lo digan a la viuda de los dos si es menos grave o no la ausencia de su familiar. Son crímenes del ESOME y deben de ser acatados. ¿no? Y así podemos hablar de plazos, de formas, de tribunales, de penas. En el caso, como decíamos antes, para darle continuidad, que hubiera una sanción. Si la sanción es superior a cinco años, automáticamente ya queda perdonada y cambiada por, obra, por trabajos sociales. Y si pasa de los cinco años, se le, aplica, se le podrá reducir la condena si piden perdón allí en el tribunal, ¿verdad?, uh -huh. hasta una quinta parte. Es decir, si tendrían que darle 15 años de condena y sería escarcelable porque menos de tres años de sanción penal no tienen por qué pasar por la cárcel. Son penas sustitutivas, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo está conducido a exonerar de responsabilidad. Si esto, esta propuesta que están manejando los diputados, lo aplicáramos ahora, la mitad, las tres cuartas partes de los privados de libertad salen inmediatamente de prisión. Uh -huh. Personas que hayan matado a cuatro o cinco personas quedarían exentas. Le daríamos una escoba para barrer las calles. Eso no cabe en cabeza alguna hoy por hoy. No entiendo porque a las personas afectadas uh -huh. que están vivas, que son sujetas de derechos, que son salvadoreñas, reconocidas por la Constitución, si el daño te lo causaron en el conflicto armado van a salir libres. Y si te lo causaron la semana pasada y tenemos suerte de dar con quienes fueron y se pone las pilas a la fiscalía, a lo mejor lo cumple, ¿no? Uh -huh. O le daremos pena severa. Estamos en un debate de darle sanciones de cárcel a quienes maltraten los animales. Y pudiera estar bien o no. Pero ¿qué pasa? Que aquí los animales son más beneficiosos de derecho que las propias personas a quien mató niño deliberadamente, como en el mozote. Uh -huh. Y eso no hay más que demostrarlo. De los 15 casos que hablaba yo del mozote, de las niñas que reiteradamente, las hermanas Mejía, que se las llevaron hasta que las desaparecieron, a eso los tenemos que perdonar. Porque no hay que abrir vida. Uh -huh. Que me diga una madre, un padre que me esté oyendo, si la ausencia de su hijo contra su voluntad, porque ha sido secuestrado, porque ha sido desaparecido, se le pasa el, de, el dolor. Si él lo va a perdonar a los dos o tres años o va a sentir toda la vida ese dolor y ese vacío. Y que me diga alguien del Estado si no hay una respuesta del Estado en satisfacer las necesidades de justicia de esa persona. Entonces, con la misma regla de T tenemos que aplicarlo. Es horrible lo que quieren hacer de dar una nueva amnistía porque eso sienta un precedente jurídico. Y quien da una, da dos. A ver si con esta amnistía del conflicto armado que están fraguando, con el perdón de estos crímenes de lesa humanidad, no promueven que abogados habilidosos que los hay, que sirven a los delincuentes, vayan a sacar la mano. utilizar. De uno. Claro, uh -huh. por agravio. Que se siente un precedente negativo, ¿no? Así es, así es. Se nos está terminando el tiempo. Eh, rápidamente, ¿qué llamado o qué invitación se hace a quienes nos escuchan y nos ven? Porque usted ya decía, estos son heridas que no solamente afectan eh, a las familias, a las víctimas y su círculo, sino a toda una nación que no puede avanzar en un proceso democrático mientras eh, todos estos crímenes no puedan esclarecerse. ¿Qué eh, llamado se le hace? Primero que, que vean que una víctima del conflicto armado puede estar perfectamente conviviendo en su colonia. Aquí los que tengan más de ¿qué? 25 o 30 años saben lo que es la guerra. Al menos que hayan sido de esas personas que han pasado el conflicto armado fuera y bajo la seguridad o vivieron en zonas no populosas de la capital y solo sintieron la ofensiva del 89. Pero a ese campesino, a esa campesina, hombre, mujer, anciano, niña, que estaba al interior del país que tenía su ranchito, su casita, su champita y su cultivo y no se podía ir porque no tenía dónde ir, sufrió la guerra. Que le pregunten, si ellos son capaces de olvidar a sus hijos, le duelen menos. Mi madre tenía una expresión muy bonita, cinco hijos tengo, soy de familia numerosa, como cinco dedos en la mano tengo, que me corten uno a ver si no me duele. Pues hay muchas madres que tienen desaparecidos ahora a ver si no les duelen. Hay muchas madres que tienen desaparecidos de la guerra y los tienen ahora, a ver si no les duelen igual. Y que venga un diputado sin vergüenza, que se escude en que un grupo de personas ha votado por él, para defraudar a esas personas y al resto del pueblo incumpliendo la constitución, me parece ante menos desvergonzado, ¿no? Deberían de poner la renuncia. Y voy más lejos, diputados desobedientes que han pasado por encima del otro órgano del órgano judicial, una sala de lo constitucional tibia que no ha sabido hacer cumplir las sentencias que emite. Aquí lo que nos falta ya es que haya un presidente que anule los dos órganos y entremos en una dictadura. Están los tres órganos, son contrapesos, se llenan la boca diciendo eso. Incluso hay contrapesos dentro de la Asamblea Legislativa por diferentes partidos. El que se anule de esta manera como se ha hecho con la sala un órgano de justicia es muy peligroso para la democracia del país. Esto solo lleva al autoritarismo. Cuando se gobierna, se gobierna para todos, en democracia y en función de derecho. Qué triste va a ser cuando los empresarios quieran invertir al país y le digan, a usted no le van a dar el mismo derecho de acceder a la justicia que a un nacional o a otro funcionario. Usted no voy a venir a invertir, porque si tengo todas las de perder... La única forma de sacar al país adelante es demostrarlo que es un país avanzado, coherente en justicia, coherente en democracia, no buscar estas escapadas para quienes cometieron los más crímenes atroces. Eduardo, quiero agradecerle por habernos acompañado en este espacio de entrevista. A ustedes por abrirnos, por no censurarnos, porque a veces yo sé que hablamos un poco duro, pero las cosas hay que decirlas como se sienten, como son, porque llevan la verdad. Están queriendo defender lo indefendible y el pueblo deberá pasarle factura a las elecciones. Yo no estoy haciendo campaña de ningún partido. No estoy diciendo que le duela más a uno de derecha, a uno de izquierda, a un guerrillero o un militar. Estoy diciendo que quien cometió este tipo de crímenes debe ser sancionado para que no se vuelvan a ocurrir. Muchísimas gracias. A ustedes también, gracias por habernos acompañado en la entrevista de hoy. Voces en Contacto presentó la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto.